Welcome to Francis Collins School. Muy buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que estés muy bien. Bienvenidos a las clases de comunicación con el profesor Darwin González. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a trabajar un temita y a manera de reforzar las cositas que ya hemos ido trabajando en algún momento cuando hacíamos gramática y ortografía. ¿Correcto? Entonces, mis indicaciones, las que siempre te doy, las que ya te sabes de memoria. Ahora, ya el frío ha menguado un poco, ¿verdad? Ha bajado. Así que, si bien es cierto, tienes que estar abrigado, a veces también está haciendo calorcito. Entonces, ya no hay que andar tan abrigados, ¿no? Como antes, que sí estaba haciendo un frío espectacular, un frío horrible. Trae tu librito de actividades de comunicación, ¿ya? Y para los que no tienen, atentos porque tu tareita viene de lo que vamos a trabajar ahora. Y bueno, está de más decirte que debes estar atento porque de repente por aquí sacó alguna cosita que va a ir en tu examen. Y no creo que quieras desaprobar tu examen. No lo creo, pero es muy inteligente. Correcto, vas a abrir la página 143 de tu libro de actividades de comunicación. Página 146. 146. Ya está. ¿Cuánto hemos aprendido como lectores? Y también como escritores, ¿cuánto hemos aprendido? Esa es una gran pregunta. ¿Cuánto aprendí como lector? Lee el texto, luego responde las preguntas y realiza las actividades. La importancia del agua. Mira este título, atento a ese título. El agua es necesaria para la vida. Gracias a ella existen todos los seres vivos, es decir, los animales, las plantas y nosotros mismos. El agua tiene diversas utilidades en nuestra vida diaria. Usamos el agua para beber, para lavar la ropa y para nuestro aseo. También la empleamos para cocinar los alimentos, lavar la vajilla y limpiar. El campo necesita y necesitará agua para que haya buenas cosechas. En la industria, se utiliza el agua en la fabricación de la mayor parte de los productos que luego consumimos. Por eso, el agua es indispensable en la agricultura y en la industria. Tenemos que cuidar el agua. Si sabemos que es tan importante para la vida de todos los seres, necesitamos buscar la forma de hacer entender a las personas que no echen desperdicios en los ríos y en los mares y que, en las grandes ciudades, usen el agua con moderación. ¡Qué gran tema! ¡Qué gran mensaje! Bien. Ahora, vamos a responder. Vamos a ver si hemos estado atentos a la lectura, ¿ok? Porque tu tarea consiste en la lectura. Responde, ¿cuál es el tema de la lectura? ¿Cuál es el tema? La importancia del agua. Ese es el tema, la importancia del agua. 3. Escribe la idea principal de cada párrafo del texto. Oh, a ver, ¿cuántos párrafos tiene nuestro texto? 4. Vamos a escribir la idea principal de cada párrafo. El párrafo 1. El agua es necesaria para la vida. ¿Te acuerdas que decía? Decía algo así como que es por el agua que estamos todos los seres vivos. Las plantas, los animales y nosotros mismos. Párrafo número 2. El agua tiene diversas utilidades en nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Para cocinar, para lavar la ropa, para lavar los servicios, la vajilla, etc. Para bañarnos también. Correcto. El párrafo número 3. El agua es indispensable en la industria y en la agricultura, ¿no? Para preparar los alimentos. O mejor dicho, allí se cosechan los alimentos que después nosotros consumimos. Y el párrafo número 4, ¿cuál es la idea principal? Necesitamos buscar la forma de cuidar el agua. Así es. Necesitamos buscar la forma de cuidar el agüita. Correcto. Ahora dice, toma apuntes y escribe comentarios que te ayuden a recordar el tema de la lectura. Ok, a ver, yo tengo 3 apuntes. Yo he leído el texto y he tomado 3 apuntes. Yo no sé cuántos apuntes puedes tomar tú, quizá más, ¿verdad? ¿Y cuáles son estos?
Primero, la indispensabilidad del agua. El agua como indispensable. No podemos pasarlo por alto o dejarlo de lado porque es lo más importante en el día a día. Después de comer, claro. Lo necesario e importante del agua. Es decir, la utilidad que nosotros le damos al agua y para lo que nos sirve. Y el agua como medio de productividad para los alimentos. En esta cuestión de la cosecha y todo lo que estábamos leyendo hace un momento, ¿verdad? Ok, entonces tú tienes tus propios apuntes. Yo tengo los míos, así que tú puedes poner los apuntes que se te hayan ocurrido a ti. Ahora, ¿cuánto hemos aprendido como escritores? Dice, identifica en el texto un verbo en tiempo presente, otro en pasado y otro en futuro. Luego, clasifícalos en la tabla. Bueno, yo ya encontré los míos, ¿ya? Así que tú también encuentras un verbo. ¿Cuál es el que yo encontré? Necesita, en el tiempo presente. En pasado, necesito. Y en el futuro, necesita. Allá. Ese es. Si tú has identificado otro verbo, no hay problema. Mejor todavía, incluso. Porque así me demuestras que estás aprendiendo. Dice, elabora un texto argumentativo sobre cómo cuidarías el medio ambiente. Utiliza palabras con B y con V según los usos estudiados en clase. Ok, esta es una respuesta libre. Tú escribe tu texto y yo escribí el mío. Yo he escrito el mío. El cuidado del medio ambiente, allá, mira que hay una bella, ¿ya? Nosotros estamos viviendo, mira. ¿Te acuerdas que las palabras que terminaban en ando, endo? Ahí está. Nosotros estamos viviendo un tiempo donde el calentamiento global, mira la B, está acabando, ahí está la B, con muchos espacios de la naturaleza. Y esta no es culpa de la naturaleza en sí misma, sino del hombre. Si los seres humanos no tomamos conciencia de lo importante que es cuidar el medio ambiente, pronto acabaremos con la raza humana. Es importante poder tomar acciones. Ok, entonces aquí tú escribes un texto argumentativo donde hables sobre el cuidado del medio ambiente y utiliza palabras con B y con V. El texto es libre. El texto es libre. No quiero que te copies el mío. Yo necesito ver tu creatividad. Ok, ahora, metacognición. ¿Qué dice? Vamos a responder estas preguntas con sí o con no. Reconozco la diferencia. Sin dificultad el tema y las ideas principales de un texto, ¿sí o no? Sí, pones. ¿Identifico fácilmente los tiempos del verbo en un texto? Claro que sí, yo sé que tú sabes identificar el tiempo pasado, presente y futuro de los verbos. Pones sí. ¿Utilizo palabras con B y con V en los textos que redacto? Claro que sí, utilizas la B y la V en los textos que redactas, entonces pones un sí. ¿Puedo elaborar un texto argumentativo respetando su estructura? Sí, respondes que sí. ¿Se me hace sencillo asumir una postura firme sobre un tema al participar en un debate? Pones sí. Escribes sí. Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste tu tareita? Tarea, profe. Sí, tarea. Vamos. Realizar un resumen sobre la lectura trabajada en clase y hacer un dibujo alusivo a él en el cuaderno de producciones. Entonces tú vas a agarrar tu cuaderno de producciones y vas a hacer un resumen de la lecturita que nosotros hemos visto en clase. Vas a hacer el resumen de una lectura que hemos visto en la clase. En tu cuadernito de producciones. Y obviamente vas a hacer tu dibujito. Yo sé que te gusta dibujar. Entonces me lo vas a hacer bonito y me lo vas a presentar. Muy bien, entonces hoy día hemos podido ver con más allá de trabajar los textos y conocer el uso de la B y la V, lo importante y necesario que es el agua en nuestras vidas. Así que espero que eso sea algo que te sirva a ti y empieces a cuidar el agua desde ahora. Saber cuánto tiempo te bañas, apagar el caño cada vez que no está siendo utilizada el agua, ser moderado en el uso del agua que tenemos en el día a día. Porque bien lo dice ese famosísimo, esa famosísima frase, gota a gota, el agua se agota. Ahora sí,
Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy.